muchas de las acciones y de las trampas que nosotros mismos hemos combatido y que denostamos y deploramos durante muchos años. Yo creo que hay una ambición desmedida. No todo tenemos que analizarlo a partir o del complot, de la confabulación. Yo creo que también en esto hay una ambición desbordada de los dos precandidatos que vieron perfectamente cómo estaban las encuestas y los sondeos en Chihuahua y fueron con todo a buscar por medios ilegítimos obtener un resultado favorable. Pero se les pasó la mano. El acarreo es insultante en todo el estado. Hay una serie de testimonios, de documentos que hemos podido integrar a una impugnación que hemos hecho, un escrito de más de 187 hojas que integra 95 anexos y documenta más de 150 pruebas testimoniales, documentales, técnicas, infinidad de videos. Hemos podido entregarle a la Comisión Nacional de Elecciones 27 videos, un centenar de fotografías sobre los acarreos masivos en todo el estado. Tuvimos 48 horas para acreditar, Sergio, todo este desaseo. Y logramos hacer un expediente muy robusto, muy completo, de lo que sucedió el 19 de febrero. Pues sentimos una pena enorme. Yo particularmente siento una enorme decepción del actuar de Carlos Borruel y de Cruz Pérez Cuellar. No repararon en nada, no se tocaron el corazón, no les pasó ni un instante por la cabeza la historia del PAN, la imagen, la lucha de tantísima gente porque las cosas en México cambien, porque tengamos procesos democráticos, porque haya un sistema de partidos honesto, por recuperar la confianza ciudadana en el deteriorado sistema de partidos. Un hecho bochornoso. Esto no se veía venir, es decir, ustedes no previeron ya materialmente que esto estaba ya cocinándose para servirse el día de las elecciones y no pudieron hacer nada. Realmente sí empezamos a tener información de que se preparaba una movilización. Y lo soy franco, ellos empezaron a manejar, filtrando en columnas, que yo estaba en tercer lugar y que yo estaba en tercer lugar contra todo tipo de sondeo y contra todo tipo de encuestas. El hecho de que ellos estuvieran manejando esto, pues nos hizo, como se dice, elevar las antenas. Y entonces lo que empezamos a hacer es a ponerles una especie de seguimiento a los movimientos de sus operadores. Pudimos detectar movimientos días antes de las elecciones del 19 de febrero de despensas hacia diferentes puntos. Logramos incluso en uno de ellos agarrar, cazar al coordinador de Cruz Pérez Cuellar transportando más de 300 despensas el sábado anterior al 19 allá por la carretera Camargo-Ojinaga, ya entrando propiamente. ¿Unas horas antes de la elección? Sí, 12 horas antes de la elección, porque todo el operativo este se produjo entre las 8 y las 11 de la noche del sábado. También el viernes habíamos podido echarle la luz a la entrega de despensas que se estaban haciendo en la presidencia municipal de Delicias para favorecer a Carlos Borruel. De hecho, la nota salió publicada el mismo viernes en el periódico Código Delicias. Sí, lo vimos. Yo ya se lo había dicho al presidente municipal, a Mario Mata, a través de un amigo mío, el doctor Jorge Isa, que sabíamos que Raúl Botello, el director de Desarrollo Social de la presidencia municipal, estaba haciendo entrega de despensas, condicionándolas a que fueran a votar por Carlos Borruel. Pero no nos hicieron caso. Ni Mata tomó cartas en el asunto y yo creo que tampoco Isa hizo mucho. Cuando los agarramos el viernes con las manos en la masa, inmediatamente nos ofrecieron que lo iban a destituir. A mí el sábado me habló Mario Vázquez, yo me vi con Mario, el presidente del partido,
Le dije ya de mis preocupaciones, que yo veía a operadores priistas en Juárez también organizando reuniones para Pérez Cuellar. De hecho, teníamos datos muy precisos de que Silvia Chávez, más conocida como la Pechocha, una operadora de Teto Murguía en los seccionales del PRI, le había organizado reuniones a Cruz Pérez Cuellar. Ya teníamos esa información. De hecho, incluso Borruel y yo nos juntamos el miércoles que terminó la precampaña en la noche en el restaurante, en un restaurante aquí en la ciudad de Chihuahua, el Sambors. Y ahí intercambiamos información y él me dijo que estaba muy preocupado por lo que iba a venir en Ciudad Juárez, porque veía que el acarreo iba a estar muy fuerte. Así me lo dijo. Y yo le propuse pues que denunciáramos el hecho. Yo elaboré un documento. Y en ese sentido sí teníamos ciertos elementos, yo tenía ciertos elementos. Lo que sí te puedo decir es que yo nunca me imaginé, nunca, que fueran a ser tan desasiados, tan, pues ahora sí que tan marranos, ¿no? Porque se atascaron con un centenar de camiones, ambos, solo en Ciudad Juárez. En total, el operativo acarreo en el estado lo calculamos como con 150 unidades de transporte urbano. ¿150? Unidades de transporte urbano. ¿Tan solo en Ciudad Juárez? No, en todo el estado. En todo el estado. En Ciudad Juárez, fácil, 100 unidades. Por ejemplo, en fotografías le entregamos a la Comisión Nacional de Elecciones fotografías que acreditan mucho más de 40 y tantas unidades afuera de los centros de votación, estacionados, porque el acarreo fue cínico. Los camiones estaban afuera de los centros de votación. Aquí en el Charco, en la ciudad de Chihuahua, acarrearon los dos, acarreó Borruel y acarreó Pérez Cuellar. Llevó más camiones Borruel, digo, perdón, Pérez Cuellar, pero lo logramos documentar. ¿Por qué? Porque se bajaban los votantes, se armaba la fila, iba del centro de votación de la entrada a la puerta del camión. Así. No, pues tenemos fotografías. ¿Cómo tenemos fotografías en Ciudad Juárez? Del gimnasio Kiki Romero. Esa es una fotografía que presentó el Diario de Juárez en su primera plana el lunes 20. Es un mar de gente en una calle. Haz de cuenta como si estuvieras viendo un río, digo, un carnaval en Río de Janeiro, ¿no? Un desfile de esos, la calle llena. Había ahí más de 1,000 personas. Ni en las constitucionales. Tanta gente votando en el pues, en una casilla. En obviamente el plan tenía dos efectos, no solamente el acarreo, sino copar las casillas, bloquearlas literalmente, pues para que toda nuestra gente no pudiera votar. El mismo plan lo hizo Borruel. Ellos tenían el acarreo a muy temprana hora para que sus votantes fueran primero. La foto que aparece en el Diario de Juárez es una foto tomada a las 9 de la mañana. Los centros de votación se abrían a las 10. Una hora antes había 1,000 electores esperando. Hay videos muy vergonzosos, sí, muy dolorosos y muy indignos de nuestro partido por toda la utilización, la explotación, el tráfico que se hace con la necesidad, con la indigencia de la gente, con las penurias de la gente. Y hay videos también donde se ve ya que están entregando a algunos las despensas, despensa por despensa, porque logramos también darle seguimiento a eso. Y hay otros videos en donde líderes priistas van a reclamar al PAN de Juárez que no les cumplieron con las despensas. El hermano de Cruz Pérez Cuellar, Alejandro Pérez Cuellar, y otro operador. Pues yo te quiero decir que es un momento muy dramático y traumático. En este sentido, he dicho que vamos a ir con todo.